Un tremendo guante, el hombre que no se ha quitado desde que comenzó la campaña de ese line-up de Víctor Manuel Bojorque Ruiz. Así es que ahí vemos el resumen, pues estaba Duilio Ochoa que empezó bien, me parece, en una salida también emergente para el de Culiacán. Aquí pasaba con una rápida de miedo a Kenis Vargas, pero ya después el dominio Lalo fue terminando en gran parte, iniciando con este batazo muy bien ubicado del hombre mercurial de Mao Exasmith. Sí, que fue hasta el fondo del jardín izquierdo a hacer la jugada Alejandro González y no lo pudo resolver. Y luego viene un bombazo salvaje de Osvaldo Arcia. Se ponen adelante y back to back se van arriba los jóvenes de Guadalajara, que parecía dominaban este partido 4-0. Exacto, un juego en donde el cuadrangular mandó. Tuvimos par de home runs por novena. Vemos ahí a Alejandro González con este batazo que también pecó de importante y de oportuno, porque terminó nivelando la situación. La experiencia del de Navojoa. Llegaba la cuarta entrada, el momento emotivo con la labor de Connor Green, que sin duda en un día muy, muy difícil en su vida se fajó y mostró de qué está hecho, colgando una argolla y una labor de una entrada y un tercio eficaz. Y mención muy especial para ese minuto de aplausos, para reconocer que había estado trabajando contra las adversidades. El batazo que da la diferencia en la quinta entrada de Moisés Gutiérrez. Bravo por los Diablos, bravo por la gente y bravo por los mariachis, que también se sumaron al homenaje para un hombre atribulado que se llama Connor Green. Correcto, y ahí estaba el batazo de Moisés Gutiérrez, que ya era el preludio de lo que venía. Ahí está Guerrero, el colombiano, que ha sido todo seguridad. Y vemos ahí el manejo de la rola de parte de Río Ruiz para que culminara la noche beisbolera.